Buenas tardes, otra emisión más de Mirada Mayor. Esta vez fuimos con el camarógrafo Sebastián a un lugar muy especial. Ya hicimos, o hice un avance, mejor decir, la gente del canal, digamos de Orellano Televisión, a ese lugar tan lindo, como decía recién, que es un teatrino, Fuerza Mayor, a la gente de Fuerza Mayor, todos adultos, haciendo percusión. El profesor Esquivel estaba ahí. Nos recibió, charlamos con él, y así se presentan estos adultos mayores. Fuerza Mayor en Mirada Mayor. Lo presentamos. Aquí así, este hermoso lugar, un teatro hermoso, que aquí está la gente que hacen percusión, los adultos mayores. ¿Cómo le va? Bueno, un gusto y gracias por la visita. Actualmente, bueno, Fuerza Mayor, el círculo de tambores de personas mayores, está compuesto por alrededor de 50 participantes, que, bueno, valga la redundancia, participan de este proyecto, son parte de este gran trabajo que se viene realizando hace casi ya 5 años, con personas mayores, donde, bueno, hay un montón de actividades dentro de este proyecto que incluyen, bueno, esta parte musical de la que vienen siendo parte en esta hermosa nota. No tiene edad. ¿Yo? No tiene edad los alumnos. No, no tiene edad. No tiene edad de inicio y no tiene edad de fin. Esto es hasta que dure. Y la verdad que está mucho más allá del tiempo, más allá de cualquier condicionamiento social, cultural, que dice que no se puede o que hay una edad para. La idea es, bueno, un poco parte del proyecto es romper y desmitificar todos esos condicionamientos de los que nombraba antes, a los fines de generar una cultura donde el adulto mayor, la persona mayor, tenga posibilidades de seguir desarrollándose, de revelarse en este caso tamborero o tamborera. Qué lindo. Siempre, yo todavía decía una acordeonista, Rosita Vilche, le llena el alma la alegría de tocar el acordeón. En este caso, usted cantó, Estel, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Estuvo cantando ante los 50 amigos. Compañeros. Ah, estuvimos cantando todo, porque un tambor llama a que suene, y que suene bien de adentro, y todos cantamos. Todo es una sola voz. Todos. Somos una sola voz. ¿Cómo está, amigo? Mucho gracias gusto, señor Aguirre, por favor. Mi nombre es Oscar, y bueno, yo soy uno de los más antiguos componentes de este conjunto, y me siento verdaderamente realizado de pertenecer a este equipo de gente. Mirá que hay que tener carácter, hay que ser... ¿Cómo hay que hacer con estos amigos? No, pero es que espiritualmente te llenan mucho, aparte te contagian la alegría, y nosotros vivimos toda la semana acá momentos de satisfacción y de encuentro, y tocamos, y nos divertimos, y nos reímos, nos sentimos plenos. A pesar de la edad que tenemos, eso nos hace recapacitar, y por lo menos a mí personalmente me hace sentir muy bien. El profe Busque trae los palitos, trae percusión, lo arman ustedes, ¿cómo es el tema? Sí, todo el material que usamos prácticamente reciclado, a no ser algunos instrumentos precisos, ¿viste? Pero por lo general todo es reciclado. Originalmente los tambores se hacen de tarro de pintura de 20 litros, después se les confecciona la tapa, se pone la piola, el profesor tiene una técnica muy buena para darle el tono necesario, y bueno, y lo demás lo ponemos nosotros, él pone la técnica y la voluntad y las ganas la ponemos nosotros.
¿Cómo está, profe, de juntarse con tantos amigos y gente que no, que digamos, no hace falta la edad, sino esas ganas de tocar y de estar? Inicialmente el Fuerza Mayor no empezó como un proyecto tal como lo conocemos ahora y que ha tenido hoy por hoy ya repercusión en distintos ámbitos culturales de Córdoba. Empezamos como un taller experimental de percusión para personas mayores en espacios destinados al trabajo con personas mayores. Luego, a partir de esta iniciativa de empoderamiento, de generar un espacio de autonomía, independencia, sí, que está basado en los valores de los nuevos paradigmas de vejez, ¿sí? Es que ellos deciden primero ponerse un nombre, donde el proyecto se empieza a llamar Fuerza Mayor, y luego independizarse, ¿sí? Y que este proyecto no sea parte de una institución, sino que sea de ellos, sí, nuestro, ¿no? Oh,
Qué lujo, ¿no? Yo le comentaba al señor José Ayaza, ¿usted llegará a esta edad a tocar esto? ¿Llegará a esta edad a tocar el bombo, la percusión? Cosas que hicieron ellos, inventaron ellos, con un tacho de pintura. Una cosa increíble, ¿no? Señores, antes de la segunda parte quiero saludar al señor Posada, que tiene un espacio, un restaurante ahí en la Universidad Nacional de Córdoba. Este hombre es fotógrafo. Creo que muy pronto va a exponer ahí una galería de fotos. Y seguro que va a estar también el señor Martínez, Ricardo Martínez Tenor. Al señor Salina, que es folclorista, me lo mandó un muchacho, Beto Simón, dice, ¿sabes que canta mejor que Horacio Guarani? No me digas. Y me habló de Salina. Muy pronto va a estar aquí en las pantallas de Mirada Mayor. Señores, la segunda parte, con fuerza mayor, los adultos mayores. Entonces, hoy por hoy, Fuerza Mayor es un proyecto totalmente independiente que se autosostiene en todos los sentidos, como decía Oscar, en la fabricación de instrumentos, económicamente también. Y siempre estamos buscando apoyo porque, bueno, en los tiempos que corren es difícil sostener espacios culturales, ¿no? Donde, bueno, acá recibimos un manón enorme de la SIC, la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, que, nada, nos abre las puertas incondicionalmente siempre. Entonces, y como lo expresaron ellos, desde esto de ser una sola voz, de generar un espacio de encuentro, un espacio donde uno pueda repensarse, no solamente el adulto mayor, porque yo considero que todos estamos envejeciendo, ¿no? Todos somos seres envejecientes. Y ya estamos preparando. Y ya para nacer necesitamos envejecer. Paradójicamente, ¿no? Para nacer necesitamos envejecer, entonces desde ese lugar es desde donde se monta todo este proyecto de que es Fuerza Mayor, donde la verdad que intentamos llevar no solamente música, energía, fuerza, la alegría que se contagia a través de la percusión y el tambor, sino llevar un mensaje, ¿no? Poner ese contenido donde quien lo escuche, quien forme parte de un encuentro con Fuerza Mayor, se lleve por lo menos esa semillita que lo deja pensando en su propia vejez y cuestionándose un poquito es cómo lo ve. Este canta una cumbia. Así es.
Me encanta. Me encanta. Vuelo, me voy. Yo veo que baila. A Colombia. Escenario. Sí, me encanta bailar, me encanta cantar la cumbia. Y como decía el maestro, recién decía que ese proyecto que hay, también vamos a las escuelas, hacemos la siembra de tambores, cosa que los niños de un comienzo vayan creciendo y cuando lleguen a viejos también sean nuestros reemplazantes acá, siguiendo con fuerza mayor. Le vamos inculcando. Así que vamos a... Profe, escuché recién que lo invitaron por un lugar especial de Locro, y después, ¿qué tiene para la fiesta del humor? Ahora, el 7 de junio, a las 13 horas, vamos a ser parte de la grilla del Festival Pensar con Humor, ya un festival reconocido en Córdoba, y vamos a estar participando a las 13 horas en el escenario de Humor al Paso, en la peatonal, frente a la legislatura. Y bueno, ahí vamos a llevar nuestra música, nuestros tambores y la alegría que siempre intentamos llevar a donde nos inviten. Así que bueno, ahí estaremos. ¿Cómo se llevan con los hogares de día, la justa y tantos que tienen grupos de música? Bueno, con los dueños de la calle tenemos una amistad, ¿no? Junto a Ezequiel Beltramino, Alejandro, hemos tenido la posibilidad de compartir distintos espacios y bueno, siempre estamos ahí en contacto y bregando porque estos mensajes también sean parte del inconsciente cultural que nos habita en Córdoba. La señora cantó una chacarera, ¿cómo es su nombre, por favor? Socorro, mi nombre es Socorro. En realidad yo quería también comunicarles que no solamente cantamos, bailamos, nos divertimos, paseamos, visitamos escuelas y todas esas cosas, sino que nos juntamos en las casas para fabricar tambores. Qué bueno. Y no solamente tambores, porque habíamos inventado varios otros instrumentos también, bueno. Pero todo reciclado. Entonces, aparte, ya le digo, pasamos hermoso día con todas las compañeras, comemos rico, charlamos, jugamos y hacemos tambores para sembrar. La verdad es que sí, siempre hay algo para hacer y todos juntos hacemos más. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, amigo, por invitarme, porque voy lleno también de alegría y de música. No, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir y compartir con nosotros y toda su teleaudiencia este proyecto. Y bueno, están todos invitados los lunes y los viernes a las 13 horas en el espacio cultural de la SIC, en el centro, en calle Maipú 350, a participar y a sumarse a este proyecto, independientemente de cualquier tipo de conocimiento musical o artístico que tengan. La idea es sumarse a un proyecto bonito y del que todos podemos ser parte. Habla con la luna. Habla con la plaza. Fortuna.
qué bárbaro, ¿no? Qué increíble. 30, 40, 50 adultos mayores se preparan el día lunes y viernes ahí en el ASIC, en la calle Maipú 350, el teatrino, el lugar de los judíos, que es el lugar que tienen ellos ahí. Realmente un lujo. Por último, quiero saludar a la señora Molinari, la profesora de piano, que están buscando un espacio, un lugar para la nota, que son tres profesoras también de música. Por último, al señor Hidalgo, que es el titular del Cine Teatro Córdoba, que vamos a estar ahí muy pronto. Señores, este programa se emite los días jueves, 18:30 horas, repite el día sábado, 15:30, y el domingo a las 10 de la mañana. Hasta la semana que viene y gracias.